única intención, la gente que nos dedicamos al mundo del espectáculo, es llevarles un momento de distracción sin importar los problemas que tengamos todos los días, porque somos como ustedes, humanos, nos bañamos, reímos, lloramos y tenemos problemas. Así que gracias por este. Porque me empecé a sentir muy mal, unos dolores de cabeza que todavía continúo con ellos, dolores de ojos que me dan y todo eso, bueno, pues esa cosa de la presión, literal, sí, ya, me quedé hipertensa. Lo del derrame del corazón, bueno, pues estoy con medicamento, la pericarditis también. Cargo con mi aparato de la presión, antes cargaba con los tacones en la mano, ahora cargo con el aparato de la presión, pero todo bajo control. O sea que sí es cosa seria, Galicia. Sí, pero todo bajo. Última hora, información de último minuto. No puede ser. Galilea Montijo se encuentra enferma y grave. A través de las redes sociales publicaron entrevistas que le realizaron el día de hoy a Galilea Montijo, pues según ella no se siente bien, se encuentra mal de la presión, casi tuvo un derrame cerebral e incluso dice que también tiene secuelas del COVID. Se le va la respiración, diario se checa la presión y quedó muy mal. Según ella, ha revelado que estuvo a punto de desmayarse. Temen por su vida y Galilea Montijo dice que tiene una enfermedad. Haciéndose pasar como si fueran especiales, no estoy de acuerdo, ¿eh? Pues no. Yo he visto cómo en su momento se azotó esta señorita, he visto cómo tú te azotaste en su momento. Creo en relación a lo que ellos están comentando, claro. De pronto se creen el perdieron a una pelea que no les correspondía. Los mangos, los derechos de los mexicanos los tenemos que pelear los mexicanos. Así es. No con esas estupideces de Twitter, como una jovencita muy tonta, por cierto, que se subió a una pelea que no le correspondía. Mejor cuida a tu bebé, tontita. Porque públicamente te exijo una disculpa y pues pretendo, ¿verdad?, que me lo compruebes, ¿no?, y que dejen de engañar al público que compra su revista. Y así como he defendido a muchos compañeros, pues en este caso me toca defenderme. Gracias. Y me choca. Bueno, señora, aquí yo estoy para desmentir, para defender con uñas y dientes, por supuesto, que es algo que lo que más me importa en esta vida, que es mi familia, y para dar la cara como siempre, tanto para las buenas como para las malas, y usted lo sabe, señora. Pero del pueblo. Sí. ¿A poco no? La verdad, sí, hay que pensarlo. Te lo juro. Contrátenos. Sí, es la verdad. Es que siempre es como la mesa que más se aplauda. Ya tienen a Gali y a Inés. Las fiestas de lujo de Galilea Montijo y Inés Gómez Mon atravesaron las redes sociales después de ir a Acapulco y disfrutar de lo mejor de primera clase. Olvidables celebraciones. Las invito a levantar esas copas. ¡Salud! 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 ¡Amén! Que el papá, bueno, no lo tengo ni que decir, se va a volver más que loco. Inés, gracias. Te amo, Choa. Por ser la mejor amiga de todas nosotras, por estar siempre presente, por estar. ¡Listas! ¡Para el ramo! Por. Inauguró la tienda física de una marca de ropa, en la cual nuestra conductora es embajadora. Ambas nos contaron lo satisfechas que están por ver cómo su esfuerzo ya rindió frutos. Felices, contentas. Si nosotros les contáramos todo lo que nos ha costado, nos pondríamos a llorar aquí. Porque cuando comienza...